obra exquisita escrita entre fluvios, sueños y enigmas, un texto escrito para una generación de amantes que piden despertar con una flor, es parte del prólogo que escribió el doctor Leonardo Maldonado, presidente de la Gestalt University of Florida en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando leyó la obra La visita de Steve Prefontaine, de mi autoría, que estaremos presentando el próximo 9 de abril aquí en este marco del 20 aniversario de la Feria Primavera de Letras, que ocurre aquí en Ciudad de Cortázar, Guanajuato. Una historia sobre la pasión, una historia donde surgen las motivaciones para hacer deporte, para conocerse a sí mismo en las distintas expresiones que tiene el cuerpo humano, y una de ellas es la disciplina deportiva, y a través de eso también puedes desarrollar la conciencia. Una historia sobre la pasión, sobre el amor, sobre el camino hacia la plenitud. Espero que me acompañes este próximo 9 de abril aquí, en el marco donde se fomenta la lectura.